Bien, vamos a ir a diferentes lugares en este viaje de esta tarde. Vamos a ir, por ejemplo, al barrio de La Fama, un barrio que todo el mundo conoce como un barrio deprimido social de la Murcia, que tuvo el escenario de un derrumbamiento de una cuadrilla, el cual se imputó a una consejera. Hemos visto cómo los casos especulativos inmobiliarios han llevado incluso a tener que derrumbar guarderías públicas, que eran servicios fundamentales. La corrupción afecta a nuestros servicios fundamentales. Luego vamos a pasar por Joven Futura, vamos a pasar por la Nueva Comunina, por el caso Lumbra, el caso Barraca, los casos más importantes de corrupción inmobiliaria del país. Vamos a pasar también por San Esteban, vamos a ver dónde está la cueva de Alibaba. Allí es donde se han diseñado fundamentalmente las tramas de corrupción en nuestra región. Y vamos a visitar turísticamente ese lugar que es paradigmático en la historia de los últimos 22 años de nuestra comunidad autónoma. Y luego terminaremos yendo al aeropuerto de Corbera, donde hemos dilapidado 22.000, estamos dilapidando 22.000 euros diarios, más de 300 millones de euros para un aeropuerto que lo ha construido SACIR, que SACIR se ha hecho millonaria con este aeropuerto y ha buscado la ruina a toda la región.